Gracias, buenas noches. Así es, por espacio de 6 horas fue interrogada la pastora, quien llegó a esta sede de la Procuraduría General de la República a las 10 de la mañana, acompañada de sus abogados, y no fue pasada a las 4 de la tarde cuando la misma bajó del interrogatorio que realizó, según explicó su abogado Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Bendiciones, ¿cómo están? Bien. En tanto, su representante legal informó que cooperan con las autoridades y vendrán a esta sede de la Procuraduría General de la República las veces que sea necesario. No hay acusación de nada. Y reitero que no daremos, no. Se han hecho preguntas, hay un proceso en el cual estamos cooperando con el Ministerio Público, pero detalles de ese proceso no daremos. Y nos disculpan. La decana en Teología Latinoamericana, como dice tener en su cuenta de Instagram, adquirió 9 de 10 solares en Colinas del Oeste, y cuyos terrenos van desde los 400 hasta 500 metros cuadrados, para un total de 4.000 metros cuadrados y valorados en más de 40 millones de pesos. Ustedes saben muy bien que van a tener en el momento oportuno todas las respuestas que ustedes requieran. A la pastora Rosy Guzmán se le vincula en sociedad con varias empresas con el mayor general Adam Cáceres, que se desempeñaba como jefe del cuerpo de ayudantes militares del expresidente Danilo Medina. Aunque no se especificó ni el día ni la hora, la pastora Rosy Guzmán deberá comparecer nuevamente ante la PEPCA para continuar con el interrogatorio. Esto es toda la información que tengo. Por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.